En la lista, 39 precandidatos y cada uno de los perfiles fueron analizados por el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura desde las 10 de la mañana. Conoce los problemas del órgano judicial, tiene esa capacidad analítica y de razonamiento práctico que le permite estructurar sus ideas con claridad y coherencia. Uno de los primeros en ser descartados fue el ex fiscal general de la República, Belisario Artiga, con 7 votos en contra. Además, este proceso fue seguido de cerca por representantes de la sociedad civil. Muy vigilantes del proceso que se está desarrollando en el seno del Consejo Nacional de la Judicatura en este momento, y queremos señalar que estamos sumamente complacidos en el sentido que por primera vez hemos visto un proceso mucho más deliberativo. Por su parte, Javier Argueta, director legal de ANEP, se mostró preocupado por presuntas influencias políticas en la selección. Hay una preocupación fuerte de que existan grupos parlamentarios representados en el Consejo Nacional de la Judicatura, y esos grupos parlamentarios de alguna manera puedan estar manipulando esta elección. La lista debe ser de 15 nombres, a los que se sumarán los elegidos en marzo por la Federación de Abogados de El Salvador, FEDAES, haciendo un total de 30 personas. En ese sentido, nosotros lo que hemos pedido es que se sea muy riguroso para que también en la lista de FEDAES no vayan personas que no tengan los requisitos. Acordemos que estamos hablando de jueces que van a estar en la Corte Suprema de Justicia, jueces que van a estar en la Sala de lo Constitucional. No tener vinculación partidaria, ser abogado mayor de 25 años de edad, de moralidad y competencia notoria, son algunos de los requisitos de quienes aspiran a ocupar los 4 espacios en la Sala de lo Constitucional y uno en la Sala de lo Civil, que estarán vacantes a partir del 15 de julio. Y el CNJ debe ser muy riguroso para evitar que personas con vinculaciones político-partidarias lleguen como candidatos en la lista que va a llegar a la Asamblea Legislativa. En esta nómina figuran el ex procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna, la actual procuradora general, Sonia Cortés de Madrid, y el ex candidato a diputado, Julio Valdivieso. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Sara Méndez.